Saludos, bienvenidos un día más a Canal Sierra de Cádiz. Mostramos los titulares más importantes de la jornada. Este pasado martes ha tenido lugar una nueva macroredada contra el tráfico de drogas dirigida por la Guardia Civil. En varios puntos de Andalucía y Valencia han sido donde se ha llevado a cabo dicha operación. En concreto, dentro de la Sierra de Cádiz se ha producido uno en Arcos, cuatro en Bornos y dos en Villamartín. Ya han comenzado los trabajos que se llevarán a cabo en el yacimiento arqueológico de la Sierra de Aznar en Arcos. Lo que se pretenden con esas actuaciones es poner en valor este enclave tan importante para la localidad de Arcos, ya que posee un gran valor patrimonial e histórico. El viernes 14 de febrero comenzará el concurso de agrupaciones carnavalescas de Prado del Rey 2020. La venta de entradas se llevará a cabo a partir del miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. La Sierra de Cádiz fue en el día de ayer la protagonista en una macroredada contra el tráfico de drogas. El operativo ha tenido lugar tanto en Andalucía como en Valencia y en él han participado más de un millar de agentes de diferentes unidades especializadas. En la provincia de Cádiz, concretamente en la Sierra, esta macroredada ha tenido un especial protagonismo, ya que los registros se han efectuado uno en Arcos, cuatro en Bornos y dos en Villamartín. En Andalucía, la actuación se ha desarrollado en Granada y en Málaga. Por el momento, son 76 los detenidos que se han trasladado a las distintas comandancias para pasar a disposición judicial. Dicha operación ha sido comandada por los organismos de coordinación contra el narcotráfico de la Guardia Civil. La investigación se ha centrado en desmantelar una red que mantenía contactos con otras bandas asentadas en España, dedicadas en especial al tráfico de marihuana que se cultivaba en diferentes plantaciones en nuestro país. De momento no se ha informado de los cultivos y la cantidad de droga intervenida, ya que las actuaciones continúan en secreto de sumario. El grupo local arcense AIPRO ha vuelto a denunciar las declaraciones que dio la delegada de Hacienda en algunos medios de comunicación. Tras lo vivido después del pleno extraordinario del lunes 27 de enero, con respecto a la situación de los presupuestos de la localidad, desde AIPRO han denunciado las declaraciones que la delegada de Hacienda realizó en algunos medios de comunicación en relación a la interventora municipal. Desde el grupo han asegurado que la delegada declaró que los motivos por los que la interventora no había contestado que los presupuestos no eran viables se los iba a guardar para ella, ya que, como han recordado desde AIPRO, la interventora anunció que los presupuestos de Arcos sí podían darse, pero tenían que tomarse medidas drásticas. En primer lugar, nuestra repulsa a estas manifestaciones por parte de la delegada de Hacienda y Personal. Queremos que se retracte y que lo haga ya. Nuestra también defensa a ultranza de la interventora general del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. No es de recibo a que un funcionario municipal, insisto, se le persiga y se le esté acosando políticamente por parte del segundo cargo municipal más importante de este Gobierno, porque simplemente ha dicho que se pueden elaborar unos presupuestos poniendo encima de la mesa las medidas oportunas. Erdozain ha argumentado que desde el grupo no van a tolerar el interrogatorio que la delegada le realizó durante el pleno a la interventora para intentar, según Erdozain, llevarla a su terreno, cosa que recalca no logró. No podemos aguantar un interrogatorio, como se hizo por reiteradas veces por parte de esta señora a la interventora, para intentar llevarla a su terreno, cosa que no logró, porque una vez más veló la independencia, la opinión, insisto, de una técnico municipal. Por tanto, si antes pedíamos la dimisión de la delegada de Hacienda y Personal, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, creo que hay sobradas razones, insisto, cuando hay pruebas muy claras de que se está persiguiendo políticamente, se está acosando a una funcionaria municipal.
y a partir de ahí vamos a pedir explicaciones, vamos a pedirlas por escrito al señor alcalde y vamos a llevar esta situación donde tengamos que llevarla porque creemos que no se puede quedar aquí. Por otro lado, Erdozain ha comentado la reunión que el equipo de gobierno tuvo con los vecinos de la verbena esta pasada semana. Esta pasada semana que tuvimos la ocasión de asistir a la reunión que tuvo con los vecinos de la verbena, quiero recordar que aquí mi compañero Leopoldo ponía encima de la mesa la situación de la verbena una vez más y que no encontrábamos noticias por parte del equipo de gobierno y del señor alcalde, que las máquinas se habían ido de esta barriada, que queríamos respuestas por parte del señor alcalde y bueno, la pasada semana, el miércoles concretamente, hubo una reunión del alcalde con los vecinos. Estuvimos allí y pudimos comprobar en primera mano cómo, una vez más, el señor alcalde utiliza todo lo que esté a su alcance para seguir, en este caso, intentando manipular a los vecinos, hacerles ver una cosa y la realidad es otra bien distinta. Asimismo, Erdozain ha lanzado varias preguntas al aire. ¿Qué obras, qué inversiones se van a llevar a cabo con recursos propios por parte del Ayuntamiento? ¿Qué tiene previsto por parte de este equipo de gobierno para actuar en el 2020 en Arco de la Frontera? Independientemente de las obras Profea, independientemente de las obras Invierte, que insisto, van a venir a Arco, gobierne quien gobierne, que por favor no manipulen más ni mientan más a los ciudadanos y ciudadanas y que nos digan qué van a hacer realmente con obras necesarias para Arco de la Frontera. El Colegio San Francisco de la localidad de Arcos ya vivió ayer su primer simulacro. Ya ha comenzado el plan de emergencias que se llevará a cabo en todos los centros educativos de la localidad de Arcos. Este pasado martes ha tenido lugar en el Colegio San Francisco, hasta donde se han trasladado tanto el alcalde como las delegadas de Seguridad Ciudadana y Educación para ver cómo se desarrollaba dicho plan. Es un proyecto bastante positivo en lo que respecta a una actividad de simulacro real, que es una actividad de entrenamiento de cómo actuar. Es también una actividad formativa de enseñanza, de información, dirigido fundamentalmente no solamente al profesorado, sino fundamentalmente también a los niños y niñas de los colegios, de los centros educativos de Arco de la Frontera, tanto colegios como institutos. El alcalde ha comentado la importancia que tiene desarrollar este plan, ya que durante el simulacro se ha cronometrado el tiempo que los distintos servicios han tenido para llegar al colegio. Yo quiero agradecer, por supuesto, el trabajo que se realiza desde la Delegación de Seguridad Ciudadana. Fundamentalmente quiero agradecer el trabajo que han realizado en el día de hoy, que realizan y que van a seguir realizando en todos los colegios, centros educativos de Arco de la Frontera, a los servicios sanitarios de nuestra localidad, a Protección Civil, a la Policía Local, a Bomberos, a Guardia Civil, todos que están unificando conjuntamente sus criterios de actuación para que exista una coordinación para evitar males mayores en un momento de emergencia como el que estamos entrenando en el día de hoy. Esta actividad tiene como objetivo demostrar cómo se tiene que actuar en un caso de emergencia, así como los pasos que hay que seguir. Cuenta con la colaboración de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Centro de Salud y se llevará a cabo en todos los centros educativos de la localidad. Comienzan las obras en el yacimiento arqueológico de la Sierra de Aznar, en Arcos de la Frontera. Estos trabajos suponen dar un paso para la puesta en valor de este enclave tan importante para Arcos, ya que posee un enorme valor patrimonial e histórico. El yacimiento tiene, como todos ya sabemos, tiene un gran valor patrimonial, un gran valor histórico, y es por ello que debemos poner nuestro empeño en revitalizarlo y en darlo a conocer. Ya no solo a nivel cultural, sino a nivel turístico, creemos que es un patrimonio de gran valor para nuestra localidad. Desde la Delegación de Cultura tenemos la intención de ponerlo en valor y es por ello que hemos tenido a bien contactar con este equipo de historiadores, de arqueólogos de la Universidad de Cádiz, para que ellos empiecen a realizar unos trabajos de delimitación del yacimiento y de documentalización de los vestigios.
El historiador Lázaro Lagostena será uno de los encargados de los trabajos que se llevarán a cabo en este yacimiento. Por ello, ha recordado que hace 25 años se iniciaron las intervenciones en el mismo y ha detallado que la labor que van a realizar es un trabajo arqueológico del siglo XXI, con el empleo de recursos muy tecnificados que permiten conocer la realidad geográfica y física del yacimiento y la realidad arqueológica de todos los elementos que son visibles. Solamente decirles que nuestro trabajo es un trabajo arqueológico, pero es un trabajo propio del siglo XXI, con el empleo de recursos muy tecnificados, que nos permite conocer muy bien la topografía, la realidad geográfica, física del yacimiento y la realidad arqueológica también de todos los elementos que actualmente son visibles, que nos ocuparemos de ellos para que se documenten de la mejor manera, y también de lo que no se ve, porque disponemos de equipos que nos permitirán en otras fases del proyecto, como esperamos que siga esta colaboración, pues nos permitirá hacer exploraciones sin alterar en absoluto el yacimiento y alcanzar al final lo que deseamos, que es una imagen muy completa de todo el yacimiento, de todos sus vestigios, de su geografía y desde luego de la secuencia cronológica que desde época prerromana hasta época, bueno, hasta la actualidad prácticamente ha tenido la ocupación del lugar. En este sentido, su compañero José Antonio Ruiz ha afirmado que trabajar en Sierra Aznar es un verdadero reto, puesto que se trata de un yacimiento de una extensión muy grande. Nosotros pretendemos, con las tecnologías que manejamos, abordar de una manera diferente un yacimiento con la extensión que tiene Sierra Aznar, y también a poder abordar de una forma eficaz la problemática de un yacimiento que es muy conocido por los restos de época romana, pero a la vez también muy desconocida las funciones urbanas de época romana y totalmente desconocido en época anterior y en época posterior. Por su parte, la componente del equipo de teledetección y geodetección de la UCA ha explicado que la primera fase consiste en la realización de tres técnicas de carácter no invasivo: fotogrametría aérea y teledetección aérea, fotogrametría terrestre de algunos de los vestigios emergentes y prospección superficial con técnicas de topografía de precisión. La parte principal de esta primera fase será esa teledetección aérea, fotogrametría aérea, donde trabajaremos con los productos que obtengamos de nuestros vuelos. Serán varios vuelos los que vamos a realizar, sobre todo modelos digitales del terreno, modelos digitales de superficie, así como las curvas de nivel. Todos estos datos están georreferenciados con unos sistemas de georreferenciación muy precisos que luego pondremos en común con el resto de técnicas que vamos a realizar, de tal manera que nuestra idea es trabajar con un modelo del yacimiento, de la sierra, de la llanura circundante, que nos permitan a priori plantear la delimitación del yacimiento, que no está hecha, y tener muy claro cómo funciona la topografía del sitio para hacer, a partir de ahí, las diferentes interpretaciones histórico-arqueológicas de este yacimiento, que la verdad es que es único. El 14 de febrero tendrá lugar en la localidad de Prado del Rey su conocido concurso de agrupaciones carnavalescas. La chirigota Los que tienen mucha pasta, de ronda, o la comparsa La cuenta la vieja serán algunas de las 14 agrupaciones que participarán en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Prado del Rey. Y este año pues estamos contentos porque el nivel de participación ha salido hacia adelante, ¿no? Tenemos 14 agrupaciones a nivel provincial, ¿no? Donde participarán agrupaciones tanto de Ronda, de Los Palacios, de San Lucas, del Puerto, de Conil, de San Fernando y, por supuesto, ¿no?, las agrupaciones locales, ¿no?, que tanto ayudan a que el carnaval no se pierda, ¿no?, sino todo lo contrario, que vaya cada año a mejor, de lo cual aprovecho para agradecerle toda la colaboración, ¿no?, que nos prestan a los ayuntamientos para, como he dicho anteriormente, para que el carnaval siga hacia adelante. El viernes 14 de febrero comenzará este concurso que tanta expectación genera en la localidad. Como he dicho, el viernes 14 empezamos con los pases, ¿no?, con las semifinales, ¿no?, a partir de las 8 de la tarde.
el sábado a partir de las 6 y el domingo se celebrará la final. La venta de abonos clasificatorias más final se llevará a cabo a partir del martes 4 de febrero a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo, siendo el precio de 15 euros. Con respecto a la venta de entradas, se llevará a cabo a partir del miércoles día 5 de febrero a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. El precio será de 6 euros y el de la final de 8. Aprovecho a toda la comarca para invitaros a que vengáis a Prado del Rey y disfrutéis, ¿no?, de un carnaval del bueno, ¿no?, que se echan una risa, ¿no?, con estas agrupaciones y nada, os esperamos en Prado del Rey el 14, el 15 y el 16 de febrero para dar el pistoletazo de salida a lo que comenzará en el último fin de semana de febrero con el carnaval local. Y la localidad de Villamartín vivirá su Festival Taurino el 28 de febrero en conmemoración del Día de Andalucía. Esta mañana se ha presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Villamartín el Festival Taurino que con motivo del Día de Andalucía se celebrará el próximo 28 de febrero a las 4:30 de la tarde en dicha localidad. Estas actividades se encuentran dentro de las jornadas fundacionales en las que se encuentra inmersa la localidad. Hemos tenido la suerte de poder rematar un festival fantástico, bonito, que engloba distintas formas de entender el toreo. Tenemos a Finito de Córdoba, al Fandi, a López Simón, Alfonso Cadaval y a dos novilleros incipientes, que uno de ellos está en una trayectoria ascendente espectacular, como es el Melli, y otro que está también en puerta de intentar debutar con novillos picados, que es Darío Cañas, nuestro vecino de aquí de la localidad de Prado del Rey. El alcalde ha comentado que será un evento importante dentro de dicha localidad. Nuevamente contamos con unos ejemplares estupendos de la ganadería del torero, que tienen un volumen importante teniendo en cuenta que son novillos. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Cambios en los valores diurnos este jueves 6 de febrero. Lo vemos en este mapa de variación de temperaturas máximas. Máximas que suben para empezar de manera incluso localmente notable en el litoral cantábrico con esos colores rosados. Máximas que también suben en puntos de Castilla y León, en La Rioja, en puntos también de la Comunidad Foral de Navarra y de Aragón. En el lado contrario, las máximas este jueves bajan en el tercio sur, sobre todo en el entorno del Valle del Guadalquivir. También descienden las máximas, como vemos, con esos colores azules e incluso oscuros en el archipiélago canario. Cambian las temperaturas, pero nosotros seguimos con ambiente estable, jornada seca, jornada de sol en general, tiempo anticiclónico que vemos ya en el mapa de superficie anticiclón que favorece la formación de nieblas por la mañana, tarde en general más soleada. Amanecemos con esas brumas, con esos bancos de niebla matinales en el sudeste, en el interior, en general, intervalos nubosos, cielos poco nubosos en la península y en ambos archipiélagos. Pero nos vamos a fijar en ese viento del levante que sopla con fuerza, fuerza incluso 7-8, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar, que nos deja olas de 3-4 metros de altura en áreas del estrecho. Viento que sopla más fuerte este jueves por la mañana, pero que por la tarde nos puede dejar algunos intervalos más intensos. De cara a la tarde vemos cómo se disipan esas nieblas, esas brumas matinales, brilla el sol en general, aunque con intervalos de nubes altas y nubes medias. Y terminamos hablando de esas máximas, empezamos con ese ascenso incluso notable de las máximas en el litoral cantábrico gracias al viento del sudeste que sopla este jueves. Vemos como en Oviedo, en Bilbao, en el litoral cantábrico se vuelven a rozar los 20 grados de máxima. En el lado contrario bajan las temperaturas máximas, recordemos, en el entorno del Valle del Guadalquivir, aún así máxima de 19 en Huelva, 21 grados en Sevilla. En el centro de la península, las máximas con pocos cambios en general, máximas que van, por ejemplo, desde los 12 grados de Albacete, 13 en Madrid capital, hasta una máxima, por ejemplo, de 15 en Zaragoza o en Valladolid. Y esto es todo por nuestra parte, pero si desean más información, les recordamos que la tienen toda en nuestra página web.
Volvemos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. Este pasado martes ha tenido lugar una nueva macroredada contra el tráfico de drogas dirigida por la Guardia Civil. En varios puntos de Andalucía y Valencia han sido donde se ha llevado a cabo dicha operación. En concreto, dentro de la Sierra de Cádiz, se ha producido uno en Arcos, cuatro en Bornos y dos en Villamartín. Ya han comenzado los trabajos que se llevarán a cabo en el yacimiento arqueológico de la Sierra de Aznar en Arcos. Lo que se pretenden con esas actuaciones es poner en valor este enclave tan importante para la localidad de Arcos, ya que posee un gran valor patrimonial e histórico. El viernes 14 de febrero comenzará el concurso de agrupaciones carnavalescas de Prado del Rey 2020. La venta de entradas se llevará a cabo a partir del miércoles 5 de febrero a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche.